El Refugio Naricitas Húmedas de Ahuachapán piden hacer cumplir la Ley de Protección y Promoción del Bienestar de Animales de Compañía. Esto con ayuda de la municipalidad, pues lo que quieren es el respeto hacia las mascotas, así como también a hacer conciencia del no maltrato. Está la ley, pero no se hace cumplir. ¿Por qué? Porque no hay una ordenanza municipal donde la incluyen. Gracias a Dios, pues hemos tenido una reunión con la municipalidad y lo han tomado a bien. Esperamos en Dios que este domingo 4 de octubre pues ya se haga la divulgación aquí en Ahuachapán. Lo que ellos pretenden es que se modifique la ordenanza municipal con base a lo que manda la ley, para que la alcaldía pueda empezar a imponer multas para todos aquellos que atenten con la vida de los amigos de cuatro patas. Las personas que abandonan sus perros, pues que se hagan responsables. Las personas que atropellan y se logren dar con las personas, pues que sea multado como tendría que ser. No que se queden los casos como muchos casos han quedado, digamos el de acá de Chalchuapa, no sé si ustedes estuvieron con Grande, ese caso quedó así en el olvido. Entonces eso es lo que nosotros no queremos, que si está la ley y está en la ordenanza, pues que se haga cumplir y tener una mejor sociedad, una mejor cultura, eso creo que nos va a ayudar mucho. Con esto se quiere lograr que ningún caso quede impune y así hacer presión a las personas a cuidar y proteger a los animales. De igual manera, hacen un llamado a cumplir con la bonita acción de la adopción y castración de los mismos para reducir la sobrepoblación canina. En cada refugio hay más de 40, 50 perros y las formas de adoptar son fáciles, llenar una hoja de adopción, una promesa de esterilización o castración para que puedan adoptar. Hay muchos perros pidiendo ser adoptados y no ser comprados. La alcaldía se comprometió a trabajar de manera conjunta con el refugio, poniendo a disposición la veterinaria municipal y posteriormente continuar avanzando en el cumplimiento de la ley. Con imágenes de Miguel Castillo, este es un informe de Tatiana Corado para Punto Noticias.